Aleluya. Aclama a Jesús. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Aleluya. ¿Estás aquí? Este día es tu día. Amén. Abraza a 10 personas. 10 de este día es tu día. Vecino, vecino, vecino. Mata, mata, mata. Este es el día que hizo el Señor. Vecino, vecino. Mata, mata. Tu tiempo ha llegado. Thank you.
este día es tu día. Este día es de bendición para ti. Aleluya. Mira tu vecino, tu vecino. Tu historia la cambió hoy. Dios te ama mucho. Aleluya. Cuando siempre te regresaba. Febrero, me dicen si se vive que está por pan a la calle allí, que vive que no sabe
Yo
Thank you.
Le hablé por los sueños. No, yo tuve un sueño donde una niña refirió. Se lo dije por la manita. Y después de decirse por la noche, le llamaron que su hija ha muerto. Y él dijo, no puede ser.
Estamos en un festival de testimonios. Oigas. Profeta, esta mujer se hace llamar Ave María. Ave María. Por favor, si puede sentarse. Esta mujer lleva 4 años con un hijo en la cárcel. 4 años. Su hijo lleva 4 años en la cárcel. Sí. Y la decía que para que quite a su hijo tenía que pagar 4 millones de igual manera. Pero esta mujer recibió una profecía donde puede confirmar que tus palabras son infalibles. Sí. La mujer dice que después de recibir la profecía, vino a verte a la oficina, le dijiste que todo está bien. De repente, en un día 14, 15, 16 del mes de octubre, dice la mujer, en pleno culto la vienen a encontrar, le dijeron, tu hijo está libre. Donde no esperabas, las puertas se te abren.
solo. Festival de milagros, como decimos. ¿Qué pasa? Esta mujer, su nombre ha recibido lo que llamamos excelencia. Sí. La mujer dice que tenía una tía no conocida, una tía que ni siquiera sabía que es su tía. De repente llega a un lugar en el pueblo y comenta a su tía, la comenta que tía de verdad, en plan charla, ese de verdad que estoy llevo tiempo alquilando casas y sufriendo. Alquilando casas y sufriendo. Sí. La mujer no le dijo ni siquiera te voy a buscar ni nada. De repente la historia pasó ahí. Dice la mujer, después de un tiempo le llamó a su tía. Le dijo, estas sombras son de una casa para ti.
su plástico de medicina. Marroca, tía, manda. Tienes que comprarlo. Si no lo tienes, tú puedes. No puedes olvidar esto. Mi mujer también. Pero este hombre lo olvidará. Le picaba con el vientre, se le había dejado efectos, como el pie flaco. Tiene una parte del pie flaco.
es el efecto de la enfermedad que sufría. Dice ese hombre, en el 40 días que tocaste, una vez tocado desde ese día hasta hoy, nunca voy a sentir los pecados. Después de 14 años con fuertes dolores, con fuertes picaduras en el vientre que no se sabía qué era, pero ahora puede dormir tranquilamente, puede estar totalmente sano. En el nombre de Jesús, libre para siempre. Aleluya.